Amigos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que le ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos para compartir con todos ustedes. A nombre de mis compañeros, reciban un saludo. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita en AM y en FM, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Quiero decirle en esta primera parte que en dos sesiones de Consejo Universitario se aprobó, primero, el nuevo organigrama administrativo. Dos, la actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado. Ambos llevaban más de 30 años. Como parte del proceso de reingeniería 2015-2018 y por decisión del Honorable Consejo Universitario, se presentó el nuevo organigrama administrativo de la Universidad Michoacana. En sesión del máximo órgano de gobierno Nicolaita, la cual fue presidida por el rector Medardo Serna González, se aprobaron los dictámenes donde quedó de manifiesto que el objetivo primordial es dar coherencia a la estructura cuya expansión no se ve reflejada en el organigrama oficial. De acuerdo con el proyecto expuesto, diversas áreas quedaron fusionadas para evitar duplicidad de funciones y se crearon las que por necesidad deben existir para una mejor organización. En esta sesión se informó que el proceso de readecuación, mismo que no se realizaba desde 1983, permitirá ahorros por el orden de los 102 mil pesos mensuales. Paralelamente, y luego de 22 años sin modificaciones, este cuerpo colegiado aprobó la actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado. Asimismo, se eligió a miembros faltantes en la Comisión Especial para analizar los mecanismos de ingreso y la Comisión Especial de Reforma Académica. Los consejeros nicolaitas aprobaron también las materias optativas de Derecho Aduanero y Argumentación Jurídica Teórica y Práctica para el programa de licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Finalmente, el Consejo Universitario aprobó la reforma al programa de Maestría en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez y se validó la incorporación de una nueva preparatoria con sede en Morelia. Y con respecto al nuevo organigrama de la Universidad Michoacana, el rector Medardo Serna González dio a conocer los cambios que se dieron al interior. Tras la modificación del organigrama administrativo de la Universidad Michoacana, el rector Nicolaita Medardo Serna González anunció nuevos nombramientos, relevos, así como cambio de adscripción de funcionarios universitarios, los cuales hizo públicos en el Auditorio Nicolaita del Centro Cultural Universitario. Los relevos institucionales se realizaron en la coordinación de la investigación científica que a partir de la fecha queda a cargo de Ireri Suazo Ortuño, en tanto que a la Coordinación General de Estudios de Posgrado arribó Rosaelba Norma del Río Torres, en la Secretaría Administrativa fue designado José Apolinar Cortés, mientras que en la Dirección de Control Escolar Damián Arévalo Orozco. En tanto que en la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, el rector nombró a Norma Lorena Gaona Farías y en la Jefatura de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información se designó a Claudia Heréndira Cortés Núñez. De igual forma, se asignaron espacios de nueva creación, entre ellos la Dirección General de Tecnologías de la Información, a cargo de Anselmo Rodríguez Parra, la Dirección de Archivos al frente de Mónica Gutiérrez Legorreta, así como la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente, a cargo de Fabiola González Betanzos, la Coordinación del Departamento de Idiomas, donde se designó a Mauricio Montes Cortés, la Coordinación de Educación Continua a Distancia y Abierta, que estará al frente de Darío Magaña Arceo. Asimismo, se oficializaron las jefaturas del Departamento de Comunicación Institucional a cargo de Julisa de la Torre Bucio, la del Departamento de Auditorio, Teatros e Infraestructura Deportiva con Sandra Ayala Gómez, además de las del Departamento de Protocolo donde se nombró a Rodolfo Espinosa Posadas y la jefatura del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Michoacana al frente de Eduardo López Nolasco. Finalmente, se dieron algunos cambios de adscripción en la Dirección de Servicio Social a cargo de Agustín Andaya Espinosa, la Dirección de Vinculación y Desarrollo al frente de Dante Ariel Ayala Ortiz y la Dirección de Bibliotecas con María Abigail González Ojeda.
La maestra Norma Lorena Gaona Farías es la nueva secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Sustituye a Orlando Vallejo Figueroa. Nos dio ya su primera impresión de este cargo. Vamos con la maestra Norma Lorena. Pues muy agradecida con el nombramiento, con el señor rector. Creo que es un hombre muy comprometido con la transparencia, un hombre muy dedicado. Y mientras haya esa forma de trabajar, yo me habré de sumar sin lugar a dudas en cualquier encomienda que él tenga bien designarme. Tengo fe plena y confianza de que podemos salir adelante en muchos retos a través de la cultura de nuestra sociedad. Otro de los cambios que se dio en esta semana es el doctor Apolinar Cortés. Es el nuevo secretario administrativo y nos habla sobre esta enorme encomienda. Para nosotros es importante de que, al igual que empezamos a construir los puentes que nos ayuden a realizar las cosas administrativas de manera correcta, lo vamos a continuar en esta forma. ¿Qué es lo que significa? Pues tendremos que hablar con todos los directores para solicitar su apoyo, para que todos los procesos administrativos pudiéramos engranarlos, así como los hicimos en control escolar. Ojalá los pudiéramos hacer de esa manera, para que pudiéramos avanzar mucho más. Esa es la idea. Creo que la universidad tiene enorme potencial de gente y ese enorme potencial lo debemos de aprovechar. Por último, el maestro Damián Orozco Arévalo es el nuevo titular de control escolar. Hasta hace unos días fue el director de la Facultad de Derecho. Él nos da su impresión ahora como titular de control escolar. La verdad que es un estímulo, un orgullo, pero también una gran responsabilidad el que el señor rector haya confiado en nuestra persona para poder seguir sirviendo a la universidad. Tenemos una trayectoria amplia, pero el día de hoy nos enfrentamos a un gran reto que es la dirección de control escolar. Con todos los cambios, con toda la responsabilidad, transparencia y la honestidad que se debe trabajar, sabemos que es un reto muy importante que consideramos podemos llevar a cabo en beneficio de la comunidad universitaria. Pues estaremos en espera de la entrega de la dirección, de conocer los pendientes. Sí, he dado seguimiento, pues recientemente estuve en el Consejo Universitario analizando convocatorias, pero no hay como conocer desde dentro todos los pendientes que hay y vamos a tratar de llevarlos de una manera adecuada. La odontología es una de las prácticas médicas especializadas que pertenece al conjunto académico de la División de Ciencias de la Salud en la Universidad Michoacana. Esta dependencia universitaria fue creada por acuerdo del Consejo Universitario el 27 de agosto de 1952, aunque su apertura se registra el 15 de marzo de 1954. La facultad se inició en el antiguo edificio del Hospital Civil Dr. Miguel Silva, para años más tarde ocupar los espacios actuales, y a más de 7 décadas de su fundación, se mantiene como una de las instituciones más prestigiadas de la Casa de Hidalgo. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Debemos hacer esta pausa, pero regresamos con más información del programa universitario Los Nicolaitas.
Fue en 1963 cuando se adquirió el primer edificio propio para la Facultad de Odontología, situado sobre la Avenida Madero Oriente en la capital michoacana. Sin embargo, fue entre la década de los 70 y 80 cuando se construyeron aulas y clínicas equipadas para que los profesionistas en la materia realizaran en su nuevo espacio sus estudios superiores. De este modo, la Casa de Hidalgo, a 100 años de haberse fundado, ha buscado que el cirujano dentista ejerza una función preponderante en la sociedad como promotor de la salud personal y comunitaria. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la presentación de 3 publicaciones de la red temática de bioenergía de México, además de investigar y publicar de manera colectiva libros y artículos indizados, imparte los talleres de políticas públicas para la Secretaría de Energía, la SENER, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, Alimentación, la SAGARPA. Varios de sus integrantes son asesores en la toma de decisiones en políticas públicas relacionadas con la energía alternativa. Estas fueron las 3 publicaciones. En otro tema, quiero decirle que desde el día 10 de junio, el Auditorio de Usos Múltiples ha sido el escenario para la realización de los diferentes exámenes de ingreso para los futuros estudiantes nicolaitas, quienes serán la generación del centenario. Desde el día sábado 10 de junio iniciaron los exámenes de ingreso para las diferentes áreas de conocimiento, siendo el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria la sede para dar cabida a miles de jóvenes que buscan un espacio en las aulas nicolaitas. El rector Medardo Serna González, acompañado por el secretario general Salvador García, el secretario académico Jaime Espino Valencia, el titular de control escolar José Apolinar Cortés, así como los diferentes directores de la licenciatura, daban cada día la bienvenida a los estudiantes con un mensaje de motivación. Además de señalarles que la única manera de formar parte de la generación del centenario es aprobando el examen a través de un excelente desempeño académico, así como terminando el proceso de ingreso, porque no hay otra manera de pertenecer a la Casa de Hidalgo. Así, cada día el Auditorio de Usos Múltiples se abarrotaba de jóvenes ansiosos de ser parte de la generación del centenario. En otras cosas, la Facultad de Filosofía realizó el Foro de Pensadores y Humanistas de la Casa de Hidalgo. Aquí se contó con la presencia de expertos que hablaron sobre grandes hombres que son importantes para la memoria nicolaita. El primer día dio inicio con el máximo exponente. Este señor ha investigado, sabe, conoce como pocos la obra de Don Vasco de Quiroga. Estamos hablando de Benedict Warren. Dentro de las actividades del centenario de la Fundación de la Casa de Hidalgo, la Facultad de Filosofía organizó el Foro de Pensadores y Humanistas de la Universidad Michoacana. Durante 3 días se dieron cita a importantes investigadores expertos en la vida de hombres ilustres. El día de la inauguración, la doctora Ireri Suazo Ortuño, quien aún fungía como coordinadora del posgrado de la Casa de Hidalgo, dijo que la mejor manera de comenzar con los festejos es hablando del humanismo. Cuando nosotros hablamos de que uno de los grandes orgullos y uno de los grandes cimientos de nuestra universidad es el humanismo. Quizá para ustedes eso sea algo común, pero yo quiero decirles que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. El día 1 comenzó con la vida y obra del fundador de la Casa de Hidalgo, Don Vasco de Quiroga, tema abordado por el máximo investigador del humanista, el doctor Benedict Warren, quien realizó un recorrido por la vida del oriundo de Madrigal de las Altas Torres en la región de Castilla, España. Los siguientes días correspondieron a la influencia de Francisco Javier Clavijero en el pensamiento humanista del Colegio de San Nicolás, así como espacios de reflexión sobre don José María Morelos, Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo y Elí de Gortari. ¿Recuerdan que la semana pasada le invitamos a estas conferencias del paleógrafo italiano Leonardo Mayumani? Bueno, él impartió estas conferencias, una fue en la Biblioteca Pública y la otra en el ex convento de Tiripetío, pero estos son los detalles. El doctor Leonardo Mayumani visitó nuevamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para impartir 2 interesantes conferencias, una en la Biblioteca Central Pública y otra en el ex convento de Tiripetío. Las bibliotecas renacentistas y medievales como ejemplos del saber, algunos casos italianos, así como la historia de la comunicación escrita respectivamente. Estos eventos forman parte de la conmemoración del centenario de la Casa de Hidalgo. Por ello, el investigador en la Universidad de Siena, Italia,
ofreció estas dos temáticas en donde hizo un recorrido histórico para reconocer la importancia a través de la historia con la creación de las bibliotecas como sitios para el saber y medios para conocer la evolución de la comunicación escrita. En ambos puntos, Mayonami expresó que la escritura representa sin duda alguna una de las únicas maneras para saber sobre el avance propio de la humanidad en cualquiera de las áreas, tanto de la antigüedad como de la época moderna. Sobre esta segunda visita a la máxima casa de estudios, el doctor en paleografía expresó lo siguiente. Leonardo, ¿cuál es tu sensación de estar aquí, en este lugar, en esta universidad? Una sensación muy bella. Es muy bella porque es uno de los lugares más antiguos para la cultura europea, no solo para la cultura mexicana. Por ello, debo agradecer a todos por esta invitación, sobre todo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por ser invitado a este centenario. Gracias mil. Con la conferencia Panorama de las Fuerzas Armadas y las actividades que se realizan para el desarrollo nacional, el comandante de la 21 Zona Militar, el general de brigada, el señor Francisco José Morales Cázares, se dirigió a estudiantes para dar a conocer las estrategias para realizar una protección de la soberanía nacional. La seguridad y la soberanía nacional son los valores más importantes, así como su preservación por parte de las Fuerzas Armadas. Así lo dijo el comandante de la 21ª Zona Militar, general de brigada José Francisco Morales Cázares, durante la conferencia titulada El panorama de las Fuerzas Armadas y las actividades que realizan para el desarrollo nacional. Ante jóvenes estudiantes Nicolaita se dirigió para explicarles que las Fuerzas Armadas trabajan a través de las estrategias de planeación. Señaló que nuestro país tiene una división política militar dividida en 16 regiones, encabezadas por un comandante, y estas se ubican 46 zonas militares en todo el país, lo que significa que todo el territorio nacional existe personal para brindar seguridad. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más que ofrecerle, tenemos invitaciones, tenemos agenda, no se despegue. Llegamos a la agenda cultural con eventos que ha preparado algunas dependencias de la Universidad Michoacana para que disfruten compañía de su familia. El ex convento de Tiripetío, dentro de las actividades por su aniversario, presenta la conferencia Arquitectura Sacra después del Concilio Vaticano. Esto será el día 20 de junio con el doctor Antonio Jiménez en la sala Fray Alonso de la Veracruz a las 12 horas. Además, continúan vigentes las exposiciones Primer capítulo de la escultora Susana Sierra Johnson, Gráfica y pinturas del maestro Francisco Rodríguez Oñate, En vuelo de Maribel Maya Aguirre, Diáspora de Julián Hernández, Desierto, Casa Desierto de Luis Alonso Hernández. Y aquí en Morelia, el Museo de Historia Natural abre la exposición Como pez en el Muna, una muestra de la gran riqueza biológica con la que cuenta nuestro país, la cual incluye organismos vivos proporcionados por el Laboratorio de Biología Acuática de nuestra Casa de Estudios. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 16 horas, sábados y domingos de 11 a 18 horas. Les recordamos que todos los eventos tienen entrada completamente gratuita. Soy Yuri Servín, los espero hasta la próxima semana en la Agenda Cultural. Esta semana nos acompañó Alondra Astrid Almeida Miranda. Ella nos platica sobre la experiencia de movilidad estudiantil. Ella actualmente realiza su estancia en la Facultad de Psicología y proviene de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola,
Mi nombre es Alondra, Alondra Astrid Almeida Miranda, vengo de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues vengo aquí a la Facultad de Psicología. Elegí esta universidad porque entré a la página web y me di cuenta que la mayoría de sus maestros son docentes investigadores, lo cual me interesaba mucho para saber cuál era la dinámica de una universidad donde había mayor cantidad de docentes investigadores. Bueno, mi experiencia aquí ha sido muy buena porque, para empezar, el departamento de movilidad o de vinculación es bastante, ¿cómo decirlo? Son muy lindos, son muy amables. Incluso se ponen en contacto con nosotros desde antes de que lleguemos, lo cual es, pues, bueno, porque ya de por sí vienes súper asustado porque no conoces la ciudad. Entonces ellos se encargan de, pues, de ayudarte. Incluso te ponen algunos chicos que te ayudan a encontrar aquí casa y cosas así. Entonces, ha sido muy buena. En cuanto a la universidad, pues los docentes han sido muy amables conmigo también, los estudiantes. Me la he pasado realmente muy bien aquí. Por esta razón me gustaría invitarlos para que vengan y nos visiten y conozcan ya sea Morelia, porque la ciudad es muy bonita, y pues las instalaciones. Y eso es todo. Y hablando de actividades de estudiantes, el IMEF Universitario inauguró la oficina, el cual tiene como objetivo el desarrollo profesional y el desenvolvimiento personal de los socios universitarios. Acto seguido se realizó la conferencia La importancia de la participación de los jóvenes en el desarrollo socioeconómico de Morelia, impartida por Ahmed Ali Medina. Él es un emprendedor moreliano y motivó a los estudiantes a pensar en los beneficios que tiene para la sociedad el trabajo y que realicen este emprendimiento que tiene que ver con los problemas sociales y la forma para colaborar y sobre todo solucionar los conflictos. Esto es lo que ocurrió con los jóvenes universitarios. 100 años, 100 momentos con Israel Hernández. Vamos a hablar ahora de la influencia socialista que tuvo el gobernador en su tiempo, Lázaro Cárdenas del Río, con estudiantes y con esta ideología. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Las tendencias socialistas del general Cárdenas, patentes desde su desempeño como gobernador, tuvieron en la universidad una gran repercusión. Los alumnos y maestros se ligaron estrechamente con las organizaciones obreras y campesinas, principalmente con la CRMDT. En sus apuntes, Morelia anotó el 1 de agosto de 1931 que invitó a su casa al rector y a un grupo numeroso de universitarios para tomar café. El gobernador quiso discutir con sus invitados, unos 60 aproximadamente, la participación de los estudiantes en la elevación cultural de las masas obreras y campesinas. Se trató ampliamente este asunto en un ambiente de libertad y se acordó presentar un proyecto para la socialización de las profesiones, con el fin de que todos los egresados de la universidad y las escuelas normales quedarán obligados a presentar sus servicios por algún tiempo en los lugares que el gobierno estatal les señalara, originándose así lo que se ha llamado servicio social de los pasantes o profesionistas. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima. De esta manera ponemos punto final en esta emisión. Lo esperamos la próxima semana. Me despido a nombre de cada uno de mis compañeros de TV Nicolaita. Gracias, soy Areri Sánchez. Hasta entonces.